sido un acto muy emotivo. Creemos que era muy necesario este tipo de iniciativas que, por suerte, a día de hoy, pues gracias al club y a la predisposición del club, se están llevando a cabo. Veníamos un poco a ver qué pasaba y nos hemos encontrado verdaderamente a gusto. La unión del público con el equipo y crear un ambiente que siempre hemos Gijón, de mucho fútbol y de amor a este equipo. Me parece que es interesante y que nos dejen participar a los socios, pues muy interesantes. Me pareció precioso, precioso me pareció. Eso recuerda a épocas que disfrutamos muchísimo y aparte de encontrarnos con compañeros, amigos, que en su momento pues vivimos una etapa fenomenal y es bonito recordarlo. No había participado en ningún acto de estos desde que ascendimos. Han sido hermanos, sobre todo los 10 que vivíamos en Casa Herminio. Esto es un síntoma de que parece que no estamos, que todavía seguimos aquí, ¿entiendes? Que parece que todo el mundo se olvidó de nosotros. Quizás no se le dio tanta importancia a aquello que pasó en aquel momento. Gijón debe estar orgulloso de esa plantilla, de ese año, y que fue un fútbol muy, muy espectacular. ¿Te acuerdas de aquellos que no han podido estar y que vivimos esa etapa tan bonita, ¿no?